creo en niente, niente. Il canale è perfettamente normale, quindi è una cosa importantissima. Ho fatto una massa recentemente. No, però il problema è che ho solo fatto una cosa alla mia. Buenos días mis ventaneros, ¿cómo amanecieron hoy? Yo estoy muy bien y espero que todos ustedes también lo estén. Bueno chicos, aquí estamos preparados. En estos momentos nos dirigimos a hacer las compras, pero los clics que estuvieron viendo anteriormente son referentes a la consulta que tuvo Emmanuelito. Pues sí, muchísimos de ustedes me estuvieron preguntando, les dije que el lunes tenía la consulta con el especialista y así fue. Quedamos en que Emmanuel va a comenzar ahora con un tratamiento de fisioterapia por un determinado tiempo. Ahora en estos momentos está haciendo como un arreglo con sus horarios de trabajo porque le coinciden y no puede cambiarlo. En ese dilema nos encontramos en estos momentos, pero sepan que no es tan grave como nos alarmamos, ya que le dijo que era como un inicio, que tenía que poner un stop antes que llegara a mayores consecuencias. Y bueno, estamos tranquilos por esa parte, aunque él a cada rato se lamenta, cada rato tiene su malestar, pero bueno señores, el resumen de la situación es que tiene solución y que ya vamos a empezar a trabajar en base a ello. Hoy vamos a vivir una nueva experiencia. Adivina. Una nueva experiencia. Amor, tienes que abrir tú desde adentro. Abre aquí. Aquí. Ah, ya. No se la pierdan. Pues sí, señores, porque tenemos el carro con el mecánico. ¡Uy! El carro con el mecánico. Y uy, esto se pone oscuro. Nada, el mecánico le está haciendo una revisión. Vamos. Y hoy nos vamos a hacer las compras en el camión. Y vamos a altura. Uy, qué asco. A la altura del camión. Pues nos vamos en camión, señores. Allá nos vemos. Eco Chicoa, esta será una nueva sesión dentro del canal, insertándola dentro de mi blog. Y será respondiendo preguntas e inquietudes que tienen ustedes. No será respondiendo hate, no voy a responder a ningún hate acá. ¿Por qué? Porque a ese tipo de comentarios de hate que yo rápido identifico como que son así, le respondo personalmente, como decimos en Cuba, donde se cae el burro, ahí mismo se le dan los palos. ¡Bum! Y voy y le respondo a su comentario si en ese momento tengo ganas, si no, paso de él. Pero no quiero llevarlo aquí a la cámara como hice en otras ocasiones, porque de los errores se aprende. Y pienso que la mayoría, que son los que me siguen, que me conocen bien, no se merecen que yo les descargue, como se dice en Cuba también, vamos a hablar así con lenguaje vulgar, que yo les descargue todas unas respuestas que no llevan. Y entonces ustedes están acá para compartir conmigo, para pasar un buen rato, para cargarse de buenas energías, y entonces yo dándole un discurso y una perolata que no les toca y no me parece justo. Cometí ese error por inexperiencia, pero eso no sucederá más. ¿Qué preguntas voy a responder? Bueno, voy a escoger de vez en cuando tres preguntas, las voy a debatir abiertamente, les voy a responder, porque son preguntas que pienso que pueden ser preocupaciones de muchos, y bueno, así se enteran todos. Hay una ventanera que me estuvo preguntando, Isne, ¿por qué no invitan a la nona para que comparta con ustedes? Dado que el otro día ustedes vieron que nosotros compartimos acá, que yo le dije en familia, y hice la aclaración de que hay algunos integrantes de la familia que no podían estar por motivos de trabajo, por organizaciones personales. En el caso de la nona, que no fue por motivos de trabajo, fue por organización personal, señores. Déjenme decirle que una de las primeras personas, la que tiene prioridad para cualquier evento, cualquier cosa que nosotros hagamos, es la nona. Ustedes saben
cuánto agradecimiento le tengo y además cuánto cariño. Quizás sean personas que llegaron hace poco, no lo sé. Pero bueno, es una persona muy importante en mi vida. La persona que me dio la mano a ojos cerrados y que me tuvo como una familia, no, como una nieta más, sin diferencia. Y así hicieron muchos de la familia de mi esposo, ¿no? Me acogió y es por eso que le tengo tanto aprecio. Pero en el caso de la nona, ¿por qué la tengo en un altar, señores? Porque no todo el mundo se lleva a un extraño a convivir con él. No todo el mundo le da su casa, su cuarto, su comida, su todo a un extraño, sea quien sea, esposa del nieto, esposa del hijo, y sobre todo atenderlo y hacer pasar 2 años de su vida como si fuera una más y cohibirse de su privacidad, de su espacio, de sus momentos. En fin, señores, honor a quien uno merece. Y ya les digo, es del eslabón más importante de la familia de mi esposo, de verdad. Que me quito el sombrero. ¿Pero qué pasa con la nona? Bueno, pues le digo así. Pues mi abuelita es complicada, la nona. Porque, señores, a cierta edad, no digo que todo, pero en el caso de la nona, ella no le gusta mucho la guarapachanga. A cierta edad le gustan momentos especiales. Días especiales como cuando fue Pascua, Pascueta, algo así, o fin de año, ocasiones especiales, el cumpleaños de, pero de comedera y rumbantela, como decimos nosotros, para venir para acá y después, no, porque ella tiene su horario de comida, ella se prepara su comida, tienes que avisarle un ejemplo con una semana antes y puede ser que después te diga no, porque yo no, que me voy a acostar temprano, hoy yo tenía deseo de comerme, no lo sé, un purecito, o no tiene deseo de estar rodeada de tanta gente, así, y no hay problema porque ese es su ritmo de vida, nosotros se lo respetamos, nosotros se lo hacemos saber, no, la quieres venir para comer, quieres, no, yo estoy bien, así, le da un poquito de pena decir que no, pero al final nosotros sabemos. Como es. Y después de lo del virus, que déjenme decirle que el virus, el bicho no termina aquí en Italia, señores, hay un rebrote, déjenme decirle. Y ustedes saben que cuando pasó lo que pasó, la nona se vio muy afectada con toda esa situación, cogió mucho miedo y todo. Y ahora en estos momentos no vamos a decir que lo ha superado de todo, aunque ustedes saben que ella es incontrolable, ella coge calle sola, va para aquí, para allá, pero todo en su programa. Fuera de su programa no se le puede sacar, y entonces es por esa la razón, pero no es porque haya ningún otro problema. Siempre que ella desee, a veces viene en las mañanas porque mi suegra va a desayunar, van a desayunar juntas. Mi suegra la trae para despejarla, sacarle un poquito del ambiente. Y bueno, se pasa aquí un ratico, qué sé yo, saluda y después con la misma se van. Pero a veces son momentos tan cortos o tan privados que no pongo cámara de, llegó la luna, luna, entonces hay momentos que sí, pero hay otros momentos que no. Pero todo está bien por esa parte. Decirles del virus, porque yo cambio de palo para rumba. Hay un brote grandísimo acá. Cuando parecía de que todo estaba en calma, pues no. Todavía siguen las turbulencias en ese sentido. Decirles quiero que hace mucho tiempo les estuve comentando que iba a arreglar las ventanas de mi casa, cambiarlas. Y el señor, o digamos que la brigada, yo no sé de qué forma, es de uno en otro. Cuando no es Juan, es Pedro, pero todos han pasado por esa difícil situación, digámosle así, y es por eso que el trabajo no se ha llevado a la conclusión, ni a la iniciación. Pero bueno, sepan también, ya por ahí les cuelo esa información. Segunda pregunta del día que voy a estar respondiendo. Isne, ¿por qué ustedes compran el jamón serrano? ¿Lo compran en las basquetas, en las cajitas, en el plástico? En Italia no se usa comprarlo en la carnicería, comprar la pata, comprarlo fresco. Por supuesto que esta pregunta me la hizo un español. Mi saludo. Y por supuesto que no lo veo como una pregunta hate, lo veo como una curiosidad. Además, ¿qué decirles? Miren, en mi caso personal y particular, lo compro así porque, como habrán visto, cada vez que les muestro un haul, yo solo en casos excepcionales cambio de supermercado. ¿Por qué? Porque siempre voy al supermercado más cercano.
Y en el supermercado más cercano que tengo no tiene carnicería, no tiene el banco este que te vende la carne fresca. Por tanto, nosotros compramos la carne como tal a un particular que se los he mostrado también, que nos gusta muchísimo, que tiene su ganado y su cosa, y le compramos su carne fresca a él. Pero esto del jamón serrano, estos productos de jamones frescos, no lo podemos comprar así porque nos vamos siempre por la parte más cómoda, que es el supermercado que más cerca tenemos. Cuando cambiamos de supermercado, entonces sí vamos a la casilla en ese supermercado donde compremos, que supermercados como el Conad, supermercados como, ¿cómo se llama este otro? Carrefour, que tienen su carnicería interna. Ahí sí compramos el jamón serrano fresco. Compramos cuando fin de año tuvimos una pata que me dio más vuelta arriba de esa mesa que lo que dan mis patas de carrera. Bueno, sí, compramos una pata esa de, compramos, no, nos regalaron a fin de año, que estuvo mucho tiempo ahí. Y es por eso, pero por supuesto, el jamón fresco es súper sabroso, es mejor, menos dañino, hasta etcétera, pero es una cuestión nuestra, solo de las costumbres nuestras, porque nos vamos por la vía más cercana y más fácil. Bueno, y la tercera y última pregunta que voy a estar respondiendo en el día de hoy fue una pregunta que me hizo una chica, una pregunta que yo respondí en el otro canal, pero no lo entiendo como que sea una pregunta con segundas intenciones, sino que lo veo como algo de desinformación, y por ello también respondo. Esta pregunta me dice: Isne, ¿no vas a trabajar? Creo que esta pregunta no está bien elaborada, pero de igual manera aquí va. Isne está trabajando. Me imagino que seguro que me lo dice refiriéndose a cuando Isne trabajaba como camarera de habitación. Me está preguntando si este año no voy a hacer lo mismo, ya que estamos en verano. Yo lo estuve diciendo a mi regreso de Cuba. No, yo no voy a continuar como camarera de habitación. ¿Por qué no voy a continuar como camarera de habitación? Bueno, lo dejé bien claro aquella vez. Entiendo que ya tengo otro canal y quizás esa persona no vio ese video. No voy a trabajar como camarera de habitación porque yo decidí enfocarme en mi proyecto, pero de a lleno. Agradezco a Dios muchísimo que me haya dado la posibilidad de integrarme en el sector laboral en cierto periodo aquí en este país, algo que anhelé muchísimo y que después de mucho tiempo y de mucha constancia y mucha búsqueda apareció ese trabajito en el que estuve, que muchos lo vivieron junto conmigo. Está de más que les diga cómo fue, los pros y los contras, pero agradezco a la vida por la posibilidad, y si lo tengo que hacer, lo volvería a hacer. ¿Por qué no lo hago? Bueno, yo siempre dije desde que comencé mi canal, no es secreto para nadie, que yo no lo comencé con la intención de, en ese momento, no lo veía como un trabajo, lo veía más como mi terapia, como mi desahogo. En el momento en que mi canal empezó a monetizar, ya yo lo vi además de como mi pasión, porque para tú estar acá tiene que gustarte. Tiene que gustarte. Esa es la primera condición para crear contenido para las redes. Tiene que gustarte. Cuando empecé a monetizar mi canal, por supuesto, monetizaba mi canal, lo vi como un proyecto y entendí ahí que YouTube es un trabajo viable, es un trabajo del cual puedes vivir, porque de los trabajos se vive, del cual puede subsistir, solo que no es un trabajo de un día ni de dos, no es un trabajo de que tú mensualmente puedas ver una cifra exacta ahí que te va a llegar a ti, acá se dice, tu busta paga con X cantidad. No, es un proyecto que necesita de mucho esfuerzo, de mucha constancia y quizás también de una pizquita así de suerte. Dado que ya yo tenía mis metas claras y lo que yo quiero lograr mediante YouTube lo tengo claro, decidí enfocarme a ojos cerrados a mi regreso de Cuba en ello. Gracias también a Dios todos los días de este mundo que me dio la posibilidad de poder vivir de mi trabajo. Gracias a Dios por permitirme realizar colaboraciones. Gracias a Dios por
todo el impacto que tuvieron mis videos, mi contenido, todo el que creé en Cuba. Y después, a raíz de eso, fue como una bola, ustedes saben, una bola de fuego, uno lleva al otro, y mis videos tuvieron buen alcance. ¿Qué les digo con el alcance? Más allá de las vistas que pueda tener un video, ya esto le digo cosas de creadores, más allá de cuántas vistas pueda tener un video, para mí fue muy, pero que muy satisfactorio que mis videos tuvieran una gran retención del público, de la audiencia. Y eso, como creadora de contenido, señores, es como que una palmita en el hombro, porque la retención de la audiencia, más allá de lo que pueda tener como vista, es lo que te premia como creador de contenido. Todo el tiempo que seas capaz de mantener a un usuario consumiendo tu creación. YouTube es un trabajo que necesita muchísimo tiempo, sobre todo si eres un creador de contenido que crea el contenido que creo yo, contenido de blogs, y con la sistematicidad con lo que lo hago. Para crear blog diario, realmente tienes que estar a tiempo lleno, a tiempo completo, editando, blogueando, conformando una idea, creando las situaciones a tiempo lleno, que de lo contrario, llevándolo de la mano de otro trabajo, no pudieras crear blog con esta sistematicidad. Por tanto, como es lo que me gusta hacer, como me considero afortunada en el sentido que Dios me ha dado la posibilidad de poder ganar gracias a mi trabajo, me considero también afortunada por tener personas que aprecien el trabajo que realizo. Entonces, estoy enfocada 100% en esto. Hoy estoy, digamos que comenzando nuevamente. No pienso que comenzar nuevamente sea un tiempo perdido. No, estoy trabajando, estoy creando las bases para llegar a donde quiero. Y eso necesita de mucha constancia. Tengo mucho apoyo también. Y ahí vamos, señores. Yo me di cuenta cuando comencé a crear contenido y cuando ya empecé a ganar por mi contenido, me di cuenta que si yo creaba un video hoy y otro pasado mañana y otro, digamos que tres a la semana, yo no iba a obtener los ingresos deseados. Entonces ahí yo misma me arrepentí y dije, si uno se levanta todos los días y va a trabajar todos los días, cuando uno tiene un trabajo que uno no es su propio jefe, porque uno con YouTube no hace lo mismo. Y ahí empecé a ver también un cambio. Otro de los puntos que empecé a ver, que digamos que es algo negativo de mi trabajo, tiene muchas cosas positivas y muchas cosas negativas, pero en este trabajo es que como tú eres tu propio jefe, tú eres el encargado también de superarte a ti mismo cada día, porque en dependencia de tu superación y de tu crecimiento, así será tus ingresos, tus ganancias o tu estatus económico. Y no quiere decir que porque tú te superes cada día, vas a obtener mejores ingresos cada día. Y esa es la parte negativa también que tiene este trabajo. Pero ya les digo, como todo en esta vida y en cada trabajo donde estés, tiene sus pros y sus contras. Siendo tu propio jefe, tienes que asumir tus propias responsabilidades. Algo que me quedó a mí, que me dio mucha satisfacción también de este trabajo, fue cuando pude integrarme socialmente, de pagar contributos en este país donde estoy. Y eso me dio mucha satisfacción. Me dio mucha satisfacción saber que trabajo como cuenta propista, que no soy un parásito para la sociedad en el país donde estoy, que pago contributos y que tengo los mismos derechos el día de mañana cuando suceda cualquier cosa, cuando me retire en YouTube. Tengo los mismos derechos de, digamos que mi esposo, que está integrado, que tiene un empleador, digámosle así. Y entonces, nada, señores, fueron pasos que fui dando en un inicio. Yo no ganaba nada, lo hacía solo por mí, por mi terapia. Después ya
Si tú haces algo que te gusta y de eso puedes obtener también ingresos, ¿por qué no? ¿Dónde está lo malo en ello? De hecho, a todo el que tenga esta pasión, yo se lo aconsejaría. Solo que les digo que sí tiene que tener mucho, pero mucho amor por lo que hace, porque aunque suene un poco feo decirlo y a uno le cuesta trabajo entenderlo, estás vendiendo parte de tu vida, estás vendiendo parte de tu privacidad. Es por ello que yo tengo espacios tan cuidados de mi intimidad y de mi privacidad a la que no doy acceso. Porque en este trabajo hay una pequeña línea entre lo que tú expones en las redes sociales, que puede ser tú muy natural, puede ser tu propia vida, pero hay una pequeña línea que como creador nunca se debe pasar porque ahí ya pierdes el control completo de la situación. Una vez que tú te expones en las redes, tienes que lidiar con muchas cosas y lo más preciado para ti, tus puntos débiles o las cosas más preciadas para ti, tienes que salvaguardarlas, como se dice acá, tienes que tenerlas propio en un cofrecito donde ni se mira ni se toca. Lo sabes tú, está en ti, está en el confort de tu familia, pero ahí no darle acceso a nadie. Esa llave no se presta, no se regala. Y bueno, esas son cosas que uno va aprendiendo en el camino. Y nada, me gusta este trabajo, lo disfruto y es un trabajo que tú no tienes 8 horas, aquí tú no sueltas el plus, no es que llegas a casa y me desconecté, no, tú estás en casa, estás conectada, sales, estás conectada, día libre estás conectada, te vas de vacaciones, estás conectada, es que el trabajo. Es por ello que le digo que hay una pequeña línea que uno siempre tiene que mantener y no es porque mantengas esa línea que no que seas, no que seas natural, que no seas espontánea, no, siendo tú, pero simplemente manteniendo al seguro aspectos de tu vida o intimidades o relaciones o cosas específicas que por nada del mundo sacarías a la luz y eso no te va a hacer a ti una persona plástica o no te va a hacer una persona menos real por ello, simplemente porque hay que delimitar, ya que es tan ligado este trabajo, hay que delimitar lo que puedas de tu vida personal y de tu vida personal que muestras, que expones, que vendes. Así. Se acabó esta pregunta, ha durado muchísimo. Acabo de regresar y les voy a mostrar rapidito, primeramente los productos de frío para guardarlos y entonces después ya puedan ver las demás compras. Aquí lo que ven es un heladito, pues sí, son helados de la marca Samontana, son buenísimos, al gusto de vainilla y bueno, para qué decirles, una especialidad que se los recomiendo, pero a ojos cerrados. Por aquí que también voy a guardar aquí dentro son las alitas de pollo que a mi madre le encanta. Estas vienen como las del McDonald's, así mismo. Es solamente un calentadito y están listas, prontas para el manjar. Por aquí sofficini, que son unas empanaditas rellenas de hongo y queso. Es de la marca Findus. Y todo esto lo estuvimos comprando, por si no se los dije, en el Cona. Fue al supermercado que fuimos esta vez, ya que, señores, ustedes saben que siempre voy al que más cercano me queda. Pero hoy aprovechamos con el Manuelito y fuimos a uno un poquito más lejito. Específicamente al supermercado en el que trabaja mi tía Paula. Por aquí está. Esto es ravioli, un tipo de pasta, y está relleno de hongo. Es lo que vamos a estar comiendo en el día de hoy porque regresamos tarde, nos cogió la confronta. Entonces, esto está listo en 3 minutos. Y al ravioli le voy a agregar, por si acaso no tiene un buen gusto, esta salsa que ven por acá, que esta salsa también es de hongo y la compré adicional y por separado. No sé cuánto le puedan gustar a ustedes los hongos, pero les digo que en esta casa gustan y gustan muchísimo. Encontramos este paquete en oferta, estos hongos mixtos en oferta con helado y aprovechamos, estuvimos comprando dos,
dos paquetones grandes, cada uno de un kilo. Esta es otra de las cosas que tengo que poner, pero más rápido que veloz. Aquí les voy a hacer un pequeño haul, rapidito, para después continuar guardando las cosillas. Por acá está el aceite de oliva, por aquí unos bombones Raffaello que Emmanuel no se pudo contener. Siempre, ustedes saben, con la justificación y excusa que la suegra tiene que comer las cosillas ricas que no ha probado aún, y todas las ha probado ya, yo creo. Por aquí estos crackers, señores, estas galletitas de sodas que son la divina muerte. Son súper sabrosas. Acá tenemos Pepsi. Por acá tenemos la pasta de Checo, señores. Esta pasta italiana al huevo que es súper sabrosa. Me encanta, me fascina. Aquí, ¿qué tenemos? Bueno, todo confituras. Yo no sé ni para qué estoy haciendo este haul si las demás cosillas las guardé. Y aquí lo que queda es lo del aparador. Por acá están los sorbetos. Por aquí está el Duplos, que repetimos. Kinder Bueno. Pan Distele. Estos, señores, estos panquecitos. Es una tragedia tenerlo en casa. Por aquí huevitos que estuvimos comprando, alevados naturalmente, juguito de piña, que esto se lo compré a mi mami porque es 100% natural, para que lo pruebe. Por aquí estuvimos comprando huevo de pescado, huevo de pescadito. No sé si les dije que estuvimos haciendo las compras esta vez en Conad, porque aproveché que Manuelito nos llevó. Y también tenía que hacer unas gestiones por aquel sitio y aproveché y entré a ese supermercado. Por aquí estuve comprando el queso asiago, que es el que me gusta a mí. Y Emmanuel compró este, que no sé ni cuál es, se los digo. Ah, es pecorino. El queso pecorino, que tiene un sabor muy fuerte. Estas aceitunas que ya vienen condimentadas para que mi mami las pruebe. Viene también sin huesos, sin las semillitas. Por acá banana, muchos platanitos. Estos ya listos para estos primeros días. Y estos más pintones para que me duren un poquitico más. Aguacate verde, los últimos que compré, créanme que me desilusionaron por completo. Por aquí cerveza Peroni. Esta es una cerveza italiana súper rica. Imagínense que a mi mami le gusta mucho la cerveza y sabe diferenciar muy bien cuando una cerveza no es buena. Y sin embargo, esta italiana le encantó. Por aquí estuve comprando mucha pasta, pero bueno, siempre les voy a enseñar solamente un paquete o dos que tengo afuera, porque tengo que sistemarlo, mírenlo acá. Pero bueno, es de esta marca Divela, es una marca económica del Conad, no es de la misma marca de este supermercado, pero es muy buena. Y por acá lo estinco, que viene siendo, digamos, que la parte de la rodilla del cerdo, digámosle así, más o menos. Y es súper que sabrosa. Ya esto es solamente calentarlo porque ya está cocinado. Pasamos 7 años, nosotros fuimos creciendo, ya nos empezamos a salir de las manos de él, ya no nos podía controlar tanto, ya nosotros empezamos a buscar la manera. Entonces fue cuando nos pudimos hacer un video, que fue el que le enviamos a nuestra madre, y fue el que nosotros traímos, se lo entregamos a producción. Estoy en modo relax antes de dormir. Mi esposito se acostó mucho antes, Pon una pausa, tú tienes el mando. Yo no tengo el mando. Ay, señores, aquí hay una locura tremenda. Nada, Emma tenía un poquito de dolor, se tomó una pastilla que quedó noqueado, señores. Y bueno, le iba a dar hasta un masaje, pero como tenía mucho dolor, no quería ni que le tocaran esa área. Ay, qué oscuridad de cuando en vez, enciéndeme. No quería ni que le tocaran esa área, señores. Entonces ahí quedó. Estuve preguntando, no es mentira, no es que estaba pensando la frase, es que estaba cogiendo el cojín. ¿Y me estás grabando con la cámara? Bueno, señores, yo grabo con la cámara y grabo con la otra, depende de la ocasión y el momento. El otro día me regañaron por grabar en un lugar que no podía grabar. Ni se los voy a decir, de verdad, pasé mucha pena. Sentí una vergüenza, se lo juro. Es verdad que este es mi trabajo, pero a veces, nada, me tengo que regular. Me dio mucha, sentí tremenda vergüenza. Me disculpé como 10 veces, que la persona, no te preocupes, ya la muerte. Ya después ya como que me dejó por loca. Ay, pero qué pena pasé, de verdad. En ese lugar no se podía grabar. Me acuerdo de eso y vuelvo a sentir vergüenza. Y bueno, por eso grabo con las dos, porque
es complicado andar con un artefacto de esto en todos los sitios, aunque como pueden ver la resolución, la calidad es otra cosa, no tiene comparación. Déjenme decirle que mi mami se estuvo haciendo un cambio de look, un cambio de look que le quedó maravilloso. Ella también se dio el tinte, aunque no lo grabamos porque fue muy rápido, pero se dio un retoque. Y después se estuvo peinando, que terminó ahorita mismo. Ahora se las voy a hacer ver. Miren esta preciosura que yo tengo por allí. Niña, ¿qué? Ay, niña, yo te estoy viendo. Pero yo no me veo. No importa, pero te veo yo. Ah, bueno, ya, yo estoy aquí. Es suficiente. Miren qué bonito le quedó, señores. Se hizo las trenzas de dos y esta otra parte, las trenzas corridas. Una parte suelta y la otra recogida. Y este angulito aquí que te hiciste, mami, como la trenza más gorda para que no te quedaran... El final de la trenza me la recogí ahí. ¿Te la recogiste para que no se te abriera? ¿Y por qué no te la dejas suelta? No. Me gusta más si te la dejas suelta. Sí, pero de la forma que está no cae. Ah, no cae. Ah, ya, el modelo. Pero te queda bonito. Si hubiese tenido liras, me hubiese puesto liras. Ah, para cerrártela. Y el dos con dos con lo que queda restante de la trenza. No tenemos liguita, pero vamos a ver si mañana yendo ahí al negocio de la esquina, pero ahí no venden tantas cosas de cabello. Y hoy tampoco, cuando salimos, tú pensaste en que te ibas a hacer ese peinado. Mi mamá cambia de palo para rumba a las menos nada. Así es. Y mi hijo de ahí, manos a la obra. Y obras a las manos. De cerquita, díganme, miren. Preciosa. Europa y hasta la niña. Porque yo sí sueno. Nada, chicos, hasta aquí les voy a dejar el videito por el día de hoy. Los quiero mucho. Se fue el teléfono. Ni piensa que me vas a dejar afuera. Los quiero mucho, no, muchísimo. Y se nos cuidan. Porque nosotras nos vamos a cuidar. Hasta yo estoy echando aire ahora.